Mírame, si no accedes a ponerte ese gorro, me rociaré y me prenderé fuego. Tú decides, ¿permitirás que el mundo pierda al gran Koray Sargon? ¡Ay, el universo entero sufrirá mi ausencia! Y tú seguirás aquí con cargo de conciencia durante el resto de tu vida. Escúchame, todos mis fans y mis muchos admiradores vendrán por ti. Te arrancarán la barba pelo a pelo. Nunca vivirás en paz. ¡Ay, asqueroso, traidor! ¡Déjate convencer! Koray, tengo trabajo, vete. Vale, tú lo has querido. ¿Loco? ¿Va a prenderse fuego? ¡Ay, ay! No puedo ver esto. ¿Es gasolina de verdad? Y el señor Homer ni se inmuta, no tiene corazón. ¡Oye! No hables así de mi jefe. ¿Qué quieres que haga? Koray sabrá lo que hace. ¿Qué pasa? A partir de ahora seré más precavida. ¿Cómo sabemos que el señor Homer que vemos ahí no es un holograma? ¿Cómo sé que no está detrás de mí? ¡Shh! ¡Se va a inmolar! ¡Ay! ¿Estás seguro? Pesarás siempre sobre tu conciencia. ¡Ay, en serio! ¿Vas a dejar que arda como un bonzo? ¿Vas a quedarte ahí, sentado, por un maldito gorro? Un momento. ¿Qué pasa? Señor Sinan, mire esto. El señor Koray se va a quemar vivo. ¡Ostras! Mírame. Haré una cuenta atrás y luego me prenderé fuego. Hoy. 10, 9, 8, 7. Hoy. 6, 5. Esto una vez fue una empresa seria. Señor Koray, le he salvado la vida. No está ardiendo. Yo le salvé. Yo. Ay, idiota. No iba a arder. ¿No ves que esto es solo agua y no gasolina? Ah. Ya. Bueno, quiero decir que era gasolina. Solo que estaba un poco aguada, pero el bidón es real. Koray... No te canses, lo supe desde el principio. Ay, tú lo sabes todo. Egoísta, mal amigo. Mirad cómo estoy. Mi estilosa camisa echada a perder. Me siento fatal, fatal. Ay, voy a llorar. Señor Koray, por favor, no llore. Y tú, maldito Zubeir. Maníaco, antipático, desagradable. Eres una vergüenza. Ay. Oh. Ay, están todos mirando. ¿Qué hago ahora? Omush, querido, ¿podría tal vez quedarme aquí un ratito? Si te quedas callado, sí. De acuerdo. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué haces aquí? Este es el despacho del jefe y estás aquí consumiendo su aire. ¡Lárgate! Está bien, ya me voy, señor Koray. Bicho feo, llévate eso. Vale, me voy. Gusano. Oh. Ay, Omush. Tengo frío. ¿Podría tomarme un café o algo para entrar en calor? Va a ser que no, ¿verdad? Ay, está bien, cariño. Me quedaré sin café. Hola. ¿Cómo estás?
Igual. Nada ha cambiado. ¿Tú? ¿Cómo voy a estar? A Seúl. No entres en casa. Vamos a ver a mi tío. Escúchame. ¿Ellos te están pagando? ¿Te pagan un sueldo? Claro. ¿Ah, sí? A Seúl, entonces, ¿por qué no me lo has dado? ¿Me ocultas el dinero? Yeted, no lo oculto. Rajib necesita con urgencia unos zapatos nuevos. Mira, aquí está. Aseguro. Rajib puede esperar. Lo necesito. Y ahora camina. Venga, Segul. Vamos. ¿Qué tal? Todo bien. Como siempre. Aquí estoy, haciendo mermelada. ¿Y eso? ¿Ahora haces mermelada? Sí. Como si todo fuera bien, sigo haciendo mermelada. La abuela ya está mayor y me toca a mí. Oye, dime, ¿estás en contacto con Devne? Me llamó el otro día. ¿Te pregunta? Por supuesto. Siempre que hablamos, unas 5 veces. Es que no sabes cómo es tu hermana. Se preocupa por todos. Tienes razón. La echo de menos. Estoy deseando que esto acabe. No te preocupes. Acabará. Ten paciencia. ¿Cómo está Turkan? Igual. Apenas habla. Y duerme mucho. Iré a verla. ¿Está en la salita? Vaya, aquí está mi querida Turkan. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí sola? Ahí sentada con esa cara tan triste. Dios mío, mírala. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame. Ya lo sabes. Ni bien ni mal. Igual que siempre. Te propongo algo. Déjame llevarte a la cafetería para invitarte a comer, ¿eh? Nos pediremos algo rico y miraremos a la gente pasar. No me apetece, hace frío. No dejaré que pases frío, nos sentaremos dentro calentitos. Venga, vamos. De verdad, no me apetece. ¿Qué me dices si te traigo tu helado favorito? ¿Con caramelo? Ah, en serio, no te molestes. Abuela, una pregunta. ¿Qué haremos en Nochevieja? ¿Eh? ¿Llamamos a los vecinos? Todos juntos, mucha gente. No, hijo, no estoy para muchas fiestas. Olvídalo. Iré a dormir un rato. Abuela, ¿por qué duermes durante el día? Ay, me hago vieja. Me acostaré un rato. Ay. Thank you.
Videv. ¿Qué tal, Daphne? Hola, Sucru. Es mejor que no preguntes. Extrañas a tu familia. ¿Tanto se nota? Últimamente no consigo dejar de pensar en ellos. Normal. Se nota que estás en otro sitio. ¿Tan novio resulta? Pensaba que lo iba a llevar mejor. Uf, no sé ni cómo hemos llegado a esto. No tengo ni hambre. Es una de las cosas más difíciles de la vida, Daphne. Unir a la familia en la que naciste y la familia que intentas crear. Muy difícil. Algún día tendrás que elegir entre ambas. O a aquellos con los que has crecido y con los que has compartido tu felicidad y tu tristeza bajo el mismo techo, o si no, a tu marido y tus hijos. ¿Quiénes son tu familia? Los dos. Ya, pero ¿y si se enfrentan? Si se enfrentan. Homer es mi familia. No soy capaz de vivir sin él. Solo pensar en no tenerlo a mi lado... me ahogo. Tú espera, Daphne, espera. La vida da muchas vueltas. Las cosas cambian continuamente. Las aguas siempre vuelven a su cauce. No estés triste. Daphne, ¿dónde te habías metido? Tenemos trabajo. Yo ya me iba. Hasta luego, Sucru. Adiós. ¿Qué son? Revistas de bodas. Déjalas ahí encima. Cuando Homer venga aquí, se le grabarán. Ah, en el subconsciente. Ah, ya veo, cariño. No entiendes bien las cosas a menos que las repitas en voz alta. Como tú quieras. ¿Vale? Ahí, estoy diciendo que Homer debería ver fotos de bodas y de vestidos de novia. Ahora me voy arriba a controlar la situación. Tú espera mis instrucciones, ¿vale? Sus instrucciones. Ya estás otra vez. ¿Qué he hecho? Oh. ¿Pero qué hago? ¿Dónde me he metido? Es curioso. Justo cuando pensaba que no me casaría y que no me enamoraría de nuevo, llega esto. Es mi segunda oportunidad. Tanto no es necesario. Que sea más simple y espontáneo. Mira, ese brillo, por ejemplo, no es necesario. Pero dijo que fuéramos atrevidos. No hay que exagerar para llamar la atención. Podemos ser atrevidos con un estilo... más sencillo y minimalista. Es el caso de estos zapatos. Piénsalo. Homercito, ojitos negros, te he echado de menos, ¿tú? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que pase? ¿Ah? Me refiero al teléfono, tía, el teléfono. Ah, sí, suena. ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde viene esa música? ¿Es la marcha nupcial? Ay, vaya, ni se ha enterado. Qué nerviosa me ponen estas cosas. Ahora.
Ahora te toca a ti. Veamos de qué eres capaz. Espero que no metas la pata. No lo haré, no puedo. Pero si no lo hago ahora... Debería aprovecharme. Pero esto es humillante. ¿Qué más da? Vamos. Homer. Dime, cielo. Una pregunta. Dime. Voy. ¿Pasa algo? No. ¿Qué estás mirando? Diseños. Ay, el teléfono, perdona. Diga. Pedija. ¿Qué te cuentas? ¿Te casas? ¡Oh! ¿Así de repente? Pues claro, claro. Si es algo que teníais pensado, lo normal es que lo hagáis. Claro. Tienes que estar muy feliz con los preparativos, el vestido de novia, el banquete, los invitados. ¡Ay, qué suerte tienes, nena! ¡Ay! Vaya, se cortó la llamada. Y yo hablando sola un montón de rato. Sí, te escucho. Escucha, háblale de la casa. Que piensen decorar juntos vuestra casa. Homer, ¿te gustan las lámparas? ¿Las lámparas? Sí, compremos una. Como quieras. Y también alfombras, con varios colores. ¿Quieres una alfombra? Y quizá una batidora. ¿Y para qué? Nada de batidoras, debería volver a la lámpara. ¿Una lámpara? Sí. ¿Qué te parecen las lámparas de araña? Estás bien. Me tengo que ir rápidamente porque tengo una reunión importante y ya llego tarde. Será mejor que me vaya. Luego hablamos, tengo prisa. Nariman, no puedo hacerlo, me rindo. ¿Cómo que te rindes? Es que no quieres casarte. Claro que sí. Pues para que eso suceda, tendrá que proponértelo primero. He estado pensando. Y se lo voy a proponer yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni hablar! Escucha, esa es la peor idea que he oído. Pero, cariño, estarás en desventaja el resto de tu vida. ¿Por qué? Mira, querida, tú y Homer estaréis juntos toda la vida. Escucha. Estoy escuchando. Tú y Homer estaréis siempre juntos. Y eso significa que tendréis días buenos y malos. Y un día llegará el momento en que quieras un coche mejor. O que quieras un anillo con un diamante más grande. Y en ese momento solo tendrás ese comodín. Pero me dijiste que me querías. Quisiste que nos casáramos. No, no. Eso no será necesario. Además, yo no soy nada materialista. El dinero no es importante. Ay... ¡Ay! Homer y Plixie está con una chica de lo más inútil. Es la reina del despropósito. ¡Ay, Dios! Estoy a punto de explotar. Nena, escúchame. En un futuro, cuando llegues a ser madre, tendrás sobre él la ventaja de haberle dado hijos. Pero hasta entonces necesitarás contar con esa baza. ¿Me has oído? Mírame a los ojos. Estoy mirando. No es cierto. ¿Que sí? No se te ocurra proponérselo tú. Nosotras conseguiremos que Homer te lo proponga. Por supuesto. Señor Coray, ¿por qué tengo que llevar el disfraz de Reno? ¿Me lo puede explicar? Querido, porque eres el más feo. ¿Yo soy feo? No, yo. Además, después de lo que me hiciste, necesitabas un castigo. Y da gracias a que te he incluido en mi concepto. Y ahora vete. No soporto tu presencia. Largo de mi vista. ¡Vete! Gusano inmundo. ¡Ay, ay, querida! ¡Qué guapa estás! ¡Qué bien te sienta! ¡Eres muy afortunada! ¡Ay, qué ver! ¡Ay, qué elegante estás! ¡Hay gente que no se lo pone! ¿Y qué sentido tiene?
¿Verdad, cariño? Cuando lo mejor es estar entre la gente y mezclarte con ellos. Ser parte del equipo. Dime, ¿por qué hay gente que disfruta siendo un aguafiestas? ¡Ay! Oh, espera, se me ha ido la voz. Ay, querida, para eso hay un refrán. A la primera que ve el lobo es a la oveja negra. Sinan. Sinan. Ya voy. ¿Nos vamos ya? Sí, Devne también viene. Vale, vamos. Subeir. O debería decir Rudolf. Muy gracioso, señor Sinan. ¡Qué jefes tan sosos! ¡Ay! ¡Me aburro! ¡Niña, dámelo! ¡No te queda bien! ¡Ay! Devne. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba haciendo un informe. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Queréis un té? Tranquila. Lo estoy. Estoy muy bien. Nos vamos. Muy bien. Hasta luego. Devne, ¿qué dices? ¿Y vas a venir con nosotros? La sorpresa. Lo había olvidado. Vale, cojo la revista y nos vamos. Que diga, el abrigo, eso. Dime dónde vamos. Tengo mucha curiosidad. En serio, lo que hacéis es maravilloso. Habéis hecho que me emocione. Yo también estoy emocionado. ¿Cómo no estarlo? Es una iniciativa preciosa. Señor Omer, el coche está aquí, todo listo. ¿Pero Sukru? ¿Tú también, Sukru? El señor Koray insistió, señor. Es el concepto de este año. Pues a mí me gusta. Vámonos ya. Vamos. No te queda mal, Sukru. ¡Yo quiero! ¡Por favor, yo quiero! ¡Yo también! ¡Yo quiero uno! Vale, que haya calma. Hemos traído para todos. ¡Para ti no hay! ¡Oh! Es broma, toma. ¡Yo quiero! ¡Ay, no! ¡Gracias! A ver, ¿qué hay en esta caja? Toma. ¡Está para mí! ¿Y para mí qué? ¡Para ti nada! Aquí tienes. Muchas gracias. Entonces, ¿tú eres Papá Noel? ¿Eso crees? Tienes que serlo, porque nos has traído muchos regalos. ¿Entonces seré Papá Noel? Pero tienes que ponerte el gorro. Así sí serás Papá Noel. ¡Sí! De acuerdo. ¿Así vale? ¡Yo lo tengo! ¡Yo quiero uno! ¡Sí! Señor Sinan. Vamos a contarle esto al señor Koray. Un par de zapatos de Papá Noel para ti. Muchas gracias. Si tú no dices nada, yo tampoco. ¿Hay trato? Yo también quiero uno. ¡Hola! ¿A quién le falta? ¡A mí! ¡Toma! ¡Yo lo tengo! ¡Yo quiero! ¿Quién más no tiene regalo? ¡Yo lo tengo! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias, ayudante de Papá Noel! Deberías haber visto a esos niños. Estaban tan emocionados y felices. El héroe del día era Homer. Se convirtió en Papá Noel. Por supuesto, cuando se trata de niños. Pero oye, aunque Homer pueda parecer serio, tiene un gran corazón. Al volver, nos sentimos un poco abatidos. Nos dio pena. Deberíais estar orgullosos. Habéis hecho algo maravilloso. Lo hacemos todos los años, por estas fechas. Se ha convertido en una tradición. Tiene buena crítica. ¿Lo has leído? Sinan consigue dejar atrás un pasado lleno de gran sufrimiento y mucho dolor.
¿De qué va? Es una novela de amor. Habla del dolor que la soledad provoca en la persona que la sufre. No te preocupes. No volverás a estar sola. Nunca más. Oh, no puede ser. ¿Más de estos? ¿Estás de coña? ¿Aún hay más? Me gustan mucho. Tú me gustas a mí y no te tengo repetida. Oh, tengo demasiadas cosas. No cabrán. Tiraremos algunas de ellas. No digas tonterías. Son tus cosas. Esta también es tu casa. Deshazte de mí si quieres, ¿eh? Pon lo que te guste. ¿Vale? Haz lo que quieras. Prepararemos la habitación de Lara. Ya lo hice. ¿En serio? Había una habitación libre y compré algunos muebles. La decoré yo mismo, pero puede cambiar lo que quiera cuando venga. Le he escondido algunos regalos y se pondrá contenta cuando los encuentre. ¿Qué he hecho para merecerte? ¿En serio? Soy yo el afortunado. Debo recoger a Lara. Tiene que ver su habitación. Se va a volver loca. Vale, ven. Yo seguiré desembalando. Vale. Decoraremos cuando vuelvas. Vale. Adiós. Adiós. Aquí te espero. Celebraremos el año nuevo en el desayuno. ¿Los dos solos? Ah, me he invitado a unos cuantos. Ya sabes, yo soy más sociable en las celebraciones. Bien, lo que tú quieras. Yo me volveré tan sociable como tú. Tranquila. No hace falta. No cambies. Yo tampoco. Somos así. Y nos complementamos bien. De acuerdo. Pero no te aburras. ¿Yo? Ni en broma. No te aburras tú. Estás con una mujer que nunca para de hablar. Tengo un cuchillo en la mano. Manda señales que le hagan pensar en boda. Una boda gira en torno a la novia. Haz que te imagine como una. Habla de lo que conlleva una boda. ¿Me entiendes? Qué bien que Sinan se case. Ha sido todo tan repentino. Sí, mucho. Quiero decir, si hubieran estado juntos mucho tiempo, si uno hubiese sido el asistente del otro, si se conocieran desde hace mucho, ya sabes, si hubieran conectado desde el principio, ese tipo de conexión. Bueno, ya sabes, si Seda hubiera trabajado con Sinan o Sinan hubiera cuidado de Seda todo ese tiempo, pero no es así. Lo que significa que cuando uno se lo propone, las cosas pasan. Eso parece. ¿Cómo te fue el día? No cambies de tema, ¿eh? Lo que quería decir es que una boda es algo difícil de planear. Muy difícil, ¿verdad? ¿No crees que son difíciles las bodas? ¿En qué? Me refiero a las invitaciones, el vestido de novia, el banquete, el traje del novio, todo. Esas cosas. Sí, tienes razón. Deberíamos ayudar a Sinan.